queridos amigos, con ustedes Isaac Isaías. Hoy traemos a ustedes una nueva reseña hecha por gente inexperta. En esta ocasión, vamos a ver la 33ª entrega del Señor que Araña. Así es, amigos, 33 juegos y por fin lograron hacer uno bueno. Ok, está bien, estoy exagerando un poco. Spider-Man 2 es muy bueno. ¿Y qué decir de Spider-Man 1, columpiándonos por todo Nueva York, colgados de las nubes? Con todos los trajes desbloqueables y con caras tan feas como blasfemias por causa de los bajos polígonos que se movían en esa época. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide, presentando Spider-Man para la PS4. Entra cortinilla, por favor. Spider-Man de PS4 es un juego que nos llevará a experimentar la aventura de Peter Parker y Spider-Man, dos individuos totalmente diferentes que se ayudarán mutuamente para salvar al mundo de algún villano importante. Equipados solo con su inteligencia superior, más de un gadget tecnológico ultramoderno y botones de colores en la pantalla indicándoles cuál presionar en una fracción de segundo si no quieren ver ejecutarse alguna masacre de escala colosal. La cosa es que eres el maldito hombre araña. Oh, por Dios, siente la velocidad al columpiarte por la ciudad de Nueva York, hacer combos increíbles, lanzar telarañas a la cara de todos y hacer miles de locuras como un niño rebelde de secundaria, fanático de la glucosa, Blink 182 y el cosplay de superhéroes, que después de hurgar por los ductos al puro estilo de Duro de Matar, logrará colarse hasta los aposentos de Fisk para tratar de robarle un beso. Oh, sí, nena. Todo el juego es acción pura y dura. ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué somos el aburrido Peter y Mary Jane? Sí, señor, en algunas escenas podemos usar a Mary Jane y a Peter Parker para resolver puzzles que son más de intelecto más allá de la fuerza bruta. ¿Qué? ¿Cuántas escenas hay de esto? Son como 80 capítulos donde los usamos, todos a favor de la narrativa del juego que al final nos entrega el mejor final jamás antes visto en un videojuego del Hombre Araña. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué asco! Bueno, a pesar de esas escenas que nada más le dan un complemento interesante, fresco y nuevo al juego, dijo nadie nunca, el juego cumple en hacer vivir la experiencia arácnida como debe ser, haciéndote sentir que eres el verdadero hombre araña, sin límites, sin fronteras. Solo no vayas a columpiarte como tamarindo muy lejos de la ciudad o muy dentro del mar, porque te podrás encontrar estas aberraciones que te recordarán las caras culeras de la primera PlayStation. Cabe agregar que el juego tiene tantos extras, tantos coleccionables, trajes, poderes, easter eggs y cameos de Stan Lee que pasarás días, meses y años, tal vez, buscándolo todo, distrayéndote a la menor provocación de la historia principal mientras entras a un table y le echas tu telaraña escrotal a... Espera, este es el guión de otro juego, lo siento. Olvida lo de Peter Parker y Mary Jane, Spider-Man no necesita a ninguno de ellos, él es el héroe. Así de yo, Peter Parker y Spider-Man son la misma persona. ¿Qué? ¿Cómo que Peter Parker es Spider-Man? Sí, Peter Parker es mordido por una araña mutante, la razón por la que consigue sus poderes. ¿Qué? Esto en una de las tantas explicaciones en el multiverso. Y es donde nace la famosa frase del tío Ben que dice que el gran poder conlleva una gran responsabilidad. Perdón, quiero irme a mi casa. ¡Wow! He vivido engañado toda mi fucking vida. Ay, güey, no. Necesito un momento. Así que compra Spider-Man, diviértete salvando al mundo y columpiándote como nunca te habían columpiado en un hotel de paso. Xenomenoide le da una tarjeta verde de imperdible y tengo que decirle a la gente sobre lo de Spider-Man y Peter. ¡Ay! ¿Quién lo iba a decir?